Hola amigos y bienvenidos sean a Freak Noob News, su canal de cultura nerd. Finalmente ha llegado el mes de diciembre, esta época del año en la que se estrenan varias de las peores producciones de todo el año, con películas navideñas que incitan a la familia a unirse viendo bodrios prácticamente en la pantalla grande o viendo cualquier tipo de película sin esfuerzo en la pantalla chica. Y en esta ocasión toca hablar de estas películas que resultan ser malas, tan malas que en ocasiones son muy divertidas. Así que sin más, comenzamos con este top. Para el puesto número 5 tenemos la película de Jack Frost, protagonizada por Michael Keaton. Esta película, dirigida por Troy Miller, nos va a contar la historia de un hombre que fallece en vísperas de Navidad y regresa a la vida como nada más y nada menos que un muñeco de nieve. Esta es una película bastante extraña y muy perturbadora, sobre todo el diseño del muñeco de nieve termina siendo un tanto molesto a la vista, termina siendo muy perturbador y pareciera una interesante película de serie B, pero lamentablemente la película se toma demasiado en serio que ni siquiera termina siendo una película de serie B. Es por eso que termina en nuestra lista de las peores películas de Navidad. Para el cuarto puesto tenemos la película protagonizada por Jim Carrey de El Grinch. Esta película nos va a contar la historia de un personaje verde que odia a la Navidad y que va a hacer hasta lo imposible por detenerla. Esta viene siendo una película de igual manera muy extraña, muy bizarra. Visualmente es un poco perturbador e incómodo el personaje interpretado por Jim Carrey. El maquillaje que usaron, pues sí, resulta un tanto grotesco, demasiado realista diría yo, que hace que se vuelva muy incómodo a la vista. Dejando de lado el maquillaje, el guión de esta película y las actuaciones son muy pero muy lamentables, haciendo que esta cinta sea algo realmente malo y que se pueden dar clases de cómo no hacer una película gracias a esta cinta, de lo mala que es. Es por eso que se queda con el lugar número 4. Y para el tercer lugar tenemos la película de Jingle All the Way o El Regalo Prometido, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, espero pronunciarlo bien. Esta película que llega en la cima de este actor cuando estaba en lo más alto después de interpretar a Terminator, el depredador. Bueno, llega con una comedia familiar navideña en el año del 96, en la cual tenemos que hay un regalo que no puede comprar y va a hacer hasta lo imposible para conseguirlo y cumplir los sueños de su hijo. Lamentablemente esta película tiene actuaciones realmente malas. Por otro lado, el guion es pésimo, pero es tan mala esta película que se vuelve muy divertida verla. Es una película que si estás con los amigos, que si estás con la familia, te la vas a pasar increíble viéndola por lo ridícula y por lo mala que es. Así que es una pésima película, pero con la cual se la van a pasar realmente increíble. Y ahora nos vamos a adentrar a lo peor de lo peor, damas y caballeros, y nos vamos al puesto número 2 con Santa Claus Conquista a los Marcianos o Santa Claus Conquers the Martian. Esta película dirigida por Nicholas Foster, que sí, sí existió, es una película de 1964 que actualmente la pueden encontrar en internet sin ningún problema. Está en YouTube, está en infinidad de páginas para que la puedan disfrutar. ¿Y qué diablos pasa en esta película? Pues lo que el título promete: Santa Claus conquistando a los marcianos. Era la década de los 60's cuando la ciencia ficción vivía uno de sus mejores momentos, con grandes películas, con grandes libros, y todo mundo estaba fascinado con la exploración espacial. Y es así como Santa Claus no se queda atrás y llega a un nuevo planeta para conquistarlos, amigos míos. Esta es una película realmente ridícula, digna de cualquier película de serie B, con un presupuesto bajísimo, con un guión realmente malo, pero que al igual que la película pasada, se la van a pasar increíble viendo esta cinta, por lo mala que es y por lo bizarro que resulta ver a Santa Claus teniendo una convivencia con los marcianos. Y ahora nos vamos al puesto número
número 1. Lo peor de lo peor, el peor especial navideño de la historia. Es nada más y nada menos que Star Wars, un especial de Navidad. Star Wars es una de las sagas más queridas por todo mundo. Es una de las sagas más grandes que se ha expandido a través de películas, libros, cómics, series y muchísimo más. Pero lamentablemente tiene una piedrita en el zapato, una piedra aún más cruel y más fea que lo que terminó siendo Jar Jar Binks. Y es nada más y nada menos que el especial de Navidad de Star Wars, en donde vemos a Han Solo y a Chewbacca viajar por el espacio para celebrar un día que viene siendo como el día de Navidad, pero es un día de Navidad espacial. Este episodio fue dirigido por Steve Bander, tiene una duración de 137 minutos, lo pueden encontrar en YouTube sin ningún problema, lo pueden encontrar subtitulado, lo pueden encontrar en español, en cualquier idioma lo pueden encontrar. Fue protagonizado por Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, entre varios más. Y damas y caballeros, es una de las más grandes porquerías que se han hecho en la historia. Si no has visto este especial y te consideras fan de Star Wars, pueden verlo nada más por morbo, pero eso sí, les advierto que van a ver una de las peores producciones que se han realizado jamás en la historia de los especiales navideños, y es por eso que se queda con el primer lugar. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Déjenme en los comentarios cuáles son sus peores películas navideñas, y sin más me despido. Gracias por ver este video, los invito a suscribirse para más contenido cada semana y a compartir este video para poder llegar a más personas. Yo soy Alri y nos estaremos reencontrando hasta la próxima.